estamos en carrera todavía porque quedan 15 en juego, nos llevan 4 y vamos a intentar dar lucha hasta el final, ¿no? Así que lo importante para nosotros es ganar el día domingo y después pensaremos en el próximo partido, ¿no? Es un torneo muy parejo, ¿no? No hay equipo que se destaque mucho al resto en sí. Pero Newell's tiene una ventaja, ¿no? Es local contra San Lorenzo. Viene con la tranquilidad de ganar el campeonato anterior. Tiene buenos jugadores. Y bueno, el día sábado creo que juegan ellos. Va a ser un buen partido. Pero después muy parejo, ¿no? No hay un equipo que juegue cada domingo de la mejor manera. Así que todos hablan de Newell's, hablan de San Lorenzo, por ahí de Boca, porque. Pero Arsenal viene peleando el torneo desde que comenzó. Fue creo que el único equipo que perdió último en el torneo local. Viene de ganar la Copa Argentina y seguramente que también va a dar pelea, ¿no? El día domingo va a ser un día especial para vos porque se cumplen 17 años desde tu debut. ¿Qué sentís? Que pasó rápido. Que siempre me imaginé jugar en primera. Que tuve la suerte de que mi papá convenció a mi mamá de que deje el colegio para ser futbolista, porque estaba convencido que iba a vivir de esto. Y hoy, después de 17 años de haber debutado contra Unión, sigo jugando en el club del que soy hincha, así que es maravilloso. El equipo está bien. Estamos con muchas ganas de que llegue el día domingo. Sabemos que vamos a enfrentar un equipo que es difícil. Para nosotros son todos los equipos difíciles. Sabemos que contra Boca siempre dan un poco más. Y tenemos muchas ganas de jugar el domingo, así que intentaremos ganar, que la gente esté contenta. Y a ver si después del día domingo, que esperemos lograr los 3 puntos, podemos pensar en el otro partido, ¿no? Para mí es difícil opinar de las críticas porque yo no leo los diarios ni miro la tele. Y él tampoco, creo, va, qué sé yo, no sé qué era él. Él está más grande que yo, ¿no? Yo me levanto a la mañana en Don Torcuato, que queda lejos. Me levanto a las 6 de la mañana cada día. No leo diario, no miro nada. Yo vengo a entrenar y ustedes me ven cuando me voy después del mediodía cada día a mi casa. Así que no puedo hablar de la crítica que él le hacen porque no escucho la radio tampoco. Programa deportivo tampoco miro. Miro los partidos de fútbol. En el final de mi carrera y a partir del año 98 que tuve la suerte de conocer al entrenador más grande, me parece a mí, de todos los tiempos en la Argentina. No solamente de este club. Es decir, no tengo duda que es el más grande de todos. Es el único entrenador que ganó 4 Libertadores. Es el único entrenador que ganó 3 Copas del Mundo. 2 con nuestro club y 1 con Vélez. Creo que ningún técnico ganó 4 Libertadores, creo que ningún técnico ganó 3 Intercontinental. No es solamente el más grande de Boca. Nunca dirigió la selección argentina, porque vivimos en un país muy raro nosotros. Y si él hubiese dirigido la selección argentina y ganaba una Copa América, se terminaba con todos los cuentos y Bianchi sería el más grande de todos los tiempos. Esa es la realidad. O mi realidad, ¿eh? Y la veo así. Y nadie lo va a superar, no va a ganar nadie tantas copas como él. Entonces, no creo que le moleste mucho las críticas, como decís. Yo no las escucho, pero quedate tranquilo que mucho no le molesta. Así, con todo lo que ganó, no le puede molestar nada. No me pone ansioso nada ya. Así, tomo las cosas con mucha tranquilidad, desde chico. Yo tengo contrato con el club hasta el 30 de junio del año que viene. Y si el entrenador quiere y la dirigencia quiere, tardará más de, creo que 30 segundos la reunión que tengamos. Así que es fácil, no pasa nada. Es cuestión de intentar sumar todos los puntos que podamos en estos 5 partidos que nos quedan, de disfrutar el torneo que viene. Y después vuelvo a repetir, es una decisión del entrenador y los dirigentes, no mía. Las cosas son simples. Yo jugaré al fútbol hasta cuando tenga ganas. No es tan difícil. Si es acá,
Muy bien. Y si no, le preguntaré a Agustín dónde quiere que juegue. No es tan difícil, es fácil. Así que en su momento nos sentaremos y si el entrenador quiere y la dirigencia quiere, como te digo, en 2 segundos se firmará el papel o nos daremos la mano y no pasa nada. Y no sé, lo que nos falta es que Bianchi entre a la cancha y se lesione. ¿Qué sé yo? Hacemos lo que podemos. El rival juega también, Sí, nosotros estamos en carrera por el título, estamos a 4 puntos de la punta. Sabemos que tuvimos partidos muy buenos, partidos malos, partidos muy malos. Sí, nosotros pensamos mucho en las cosas que hacemos bien y no dentro de la cancha. Y queremos mejorar. Así que tenemos la ilusión de mejorar siempre, tenemos muchas ganas de jugar el domingo y creemos que lo vamos a hacer de la mejor manera, ¿no?